Fin om dyr gripar. Amanece el día y el aire es como un tónico. ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad. Me gusta oír eso. Reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge, que es donde estamos congregados. A ti no te gusta recibir órdenes de nadie, excepto de tu jarl. Yo lucho por Sigurd, por nadie más. Mientras estés en este barco, Dag, lucharás por mí y por la lealtad de Soma. ¡Mira! ¡Hay soldados estacionados! ¡No se puede navegar con vela! ¡Hasta el abajo! Vamos a dejar. Dos equipos escondidos. Desde luego. Primero dialogaremos. Luego rechazará mi oferta. Wigmund, ladrón de honras, sé que estás ahí. Devuélveme Cambridge, Wigmund. No tiene por qué morir nadie más. Hablemos de esto como señores. ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada, pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad, convertí una choza de barro en un próspero puerto, y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza. ¡Marchaos! ¡Volved al fango al que pertenecéis, paganos! Wigmund, Wigmund, vamos a intentarlo otra vez. Sal de Cambridge. Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida. ¡Bah! ¡Cambridge es mío! ¡Soy su dueño! Y pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. Deja que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo. Es usando fuego. ¡Ahora! ¡Daneses de Cambridge! Liberarla.
¿Recordáis la embestida doble de Bragi? Visto a Widmund desde que atravesamos la muralla. Nos reagruparemos en la casa comunal. Estará allí. ¡Acabad con todos los sajones! ¡Ni prisioneros, ni piedad! ¡Es que nos dije! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu hora! ¡Solo eres capaz! ¡Voy contigo, Soma! ¡Vas a levantar la espada! ¡Inténtalo! ¡Te tengo! ¡Así te lleve Odín! ¡Vale!
¡Alemania! ¡No debemos bajar la guardia! ¡Juntos lograremos vencer! ¡Ya está! ¡Muere! ¡Atacad conmigo! ¡Voy a descuartizar! Aguas se han calmado. Vete. Wigmund, no puedes esconderte de mí. Ven y afronta tu muerte. Víboras paganas. Wigmund se ha ido. ¡Ha huido! ¡Tenemos ventaja! ¡Ahora presionad por los arcos! ¡Quien luche por Wigmund morirá! De abono para mis campos. Eivor, a mí.
hay señales de Wigmund. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad. No te desvíes. Tengo que ir por el otro lado. El sonido del cuerno augura prosperidad y una larga vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Has sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. ¡Miraos todos! ¡Guerreros! ¡Bellos! ¡Gallardos! ¡Y sangrientos! ¡Sí! ¡Cambridge vuelve a ser nuestro! ¡Mañana seréis los que extinguiréis los últimos fuegos de Wigmund! ¡Pero hoy, esta noche, lo festejamos! ¡Como dioses! Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí, pero ¿estabas celebrando o de luto? Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas, como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad.
Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo, y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galin y Birna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad, pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galin, Liv y Birna destruir a los hombres de Whitmoon que quedan en el condado. Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Podría beber más que yo. El mercado vuelve a estar en marcha. Soma no pierde el tiempo. Acércate. ¿Qué quieres? Pareces un guerrero temible, pero ¿te atreves a librar la batalla más difícil de toda tu vida? ¿De qué estás hablando? Hablo de una fuerza incorpórea, terrible y monstruosa, cuyo nombre es temido en todas estas tierras. Fergal el Sinrostro, el más temido rimador de escarnios de todo Cambridgeshire. ¡Oh! ¡Oh! ¿Un rimador? ¿Eso es todo? Fergal el Sinrostro ha callado a más de un incrédulo. ¿Quieres desafiarlo? Me enfrentaré al Sinrostro. ¡Dios mío! Eres más valiente que la mayoría, o quizá más imprudente. Ven, voy a darte una llave. Esta llave abre la guarida de Fergal que tienes ante ti.
Eso es una casa. No, es una guarida infernal. Una fosa mortal de la que pocos han salido indemnes. De palabras, indemnes de palabras. Vamos, marcha. Que Dios te acompañe. ¡Una nueva víctima! ¿Quién se atreve a retar al poderoso Fergal el Sin Rostro? Eivor, del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Mi próximo almuerzo. ¿Estás listo para que te vistere con palabras? Creo que sobreviviré. Soy Fergal el Sin Rostro. Fuerte, ingenioso y voraz. Y tú no. Tú eres horrible y débil. Tú eres cobarde y pestilente. Ahora que lo pienso, seguramente te dé miedo hasta mirarme. Perdona, ¿has empezado ya? Sí, claro. He dicho que seguramente te dé miedo hasta mirarme. Pero tus rimas son burdas. Así nunca podrás ganarme. ¡Ah! ¿Crees que puedes ganarme con rimas? Pues, si te gusta rimar, me vas a escuchar. Soy muy valiente, mi rima es ardiente. No soy un demente y mi victoria es inminente. Tu lengua es novata, al moverla te delata. Yo lucho como un pirata, tú lo haces como una gata. En mi vida había escuchado una rima tan ingrata. Oh, has cometido un grave error. Prepárate para el golpe de gracia. Soy el mejor con las rimas. Nadie iguala mi talento. Soy astuto como un zorro, pico como un abejorro, vigilante como un halcón. Te mostraré mis talentos y luego a ti te mataré con mi... con mi talento. Me temo que si me matas, solo lo harás de aburrimiento. ¿Tú? Bueno, yo... Espera un poco. Necesito pensar. Dame tiempo. ¿Fergal el Sin Rostro o Fergal el Sin Palabras? No, prepárate. El golpe de gracia viene ahora. ¡Viene! ¿Fergal? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?